Hey guys, good evening. This is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. Thank you very much for being here. Thank you for being on time. So, you know the drill. Let's take attendance, guys, real quick. And I go with the first one. Lady Marilu Hernández de Argueta. Present. Thank you. Always on time. Nice, I like it. Walter Antonio Rodríguez Ayala. Not present. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Edgar. Not present. Margarita Estefany Mengíbar Contreras. Present. Thank you. Nice ending sound. José Eduardo Jiménez Jiménez. José Eduardo. Not present. Elsie Yanet Ramírez Navarro de María. Sorry. I'm sorry, teacher. I'm sorry, present. Who's that? King, Edgar. King dijo eso? Sorry. Okay, Edgar, thank you very much. Camera, Edgar, please. La camarilla ahí para ver. Ahí está. Ahí a ver si era cierto. All right, good job. Thank you, sir. Then I got Jorge Alberto Hernández. Present. Funes. Thank you. Sabrina Mabel de Tincastro. Good. Rafael, José Rafael Sánchez present. Ayala. Thank you. Ricardo Felipe Adolfo Jambún. Thank you very much. Marlon Ernesto José Martínez Sosa. Marlon Ernesto José Martínez Sosa. Lo veo, no sé si está bien quieto o se le frició la compu, pero por el momento. Present teacher. Okay, thank you. Douglas Enrique Cortés Pacas. Douglas, not present. Claudia Lizette Canales de Enriquez. Present. Thank you. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Thank you. Ana María Chacón de García. Ana María. Present, teacher. Thank you. Cindy Lizette Cruz de Guevara. Cindy? Present, teacher. Thank you. Carla Ivana Cabrera Serrano. Present. Present, teacher. Ah, okay. Good. Thank you. Catherine Melissa Azucena Campos. Present. Present. Thank you. Thank you. Thank you. Luis Hernán Carmona Vázquez. Tienen una revista que me presten ahorita. Luis Hernán. No, present. Linda Merit Funes Villatoro. Present. Thank you very much. So I think I got José Eduardo Jiménez Jiménez. Present. Okay, thank you. Todavía llegó a la colita. Bueno. All right, so guys, thank you very much. I just want to say thank you for being here siempre por la actualidad. Solo me falta Luis Hernán que. Ah, Luis Hernán Carmona Vázquez. Present. Good. I like it, guys. So, prácticamente lleno total, aparte de las personas que ya no están con nosotros. Good. Un par de anuncios antes de empezar la clase. Ya les agradecí que se metieran temprano, ¿verdad? Sí, ok. Lo hago de nuevo. Gracias por siempre estar temprano. Gracias por estar todos. Aquí tenemos dos escenarios con que no están. Súper bien. Bien con la asistencia. Pero de pronto, por motivos de la vida, ya no puedo seguir. Y por no cumplir con la asistencia, para el grupo. ¿Right? Y se le notaba mucho el entusiasmo. Ahí está. Canelo. Canelo. Ok. Lo otro, señores. ¿Quiénes de ustedes ya recibieron un email con una encuesta? ¿Daisy ya lo tiene? No. Ok. No. So, quiero ser muy claro con esto, señores. Esto es una de las partes más importantes del módulo. ¿Ok? Cuando les llegue, solo ábranlo y vean que ahí esté. ¿Ok? Que todo esté bien. Pero número uno, no lo toquen. No lo eliminen. No lo contesten. No hagan nada. Solo mienten y se hacen los muertitos. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el día lunes lo van a hacer conmigo.
El día lunes a las 9, después de tomar la asistencia, yo les voy a ayudar a llenar eso. ¿Ok? No puede haber... Yo pensé que era el de registro. ¿Ya lo llenó? No. Yo pensaba que era el de registro, ¿no? De encuesta no me ha llegado. Ah, ok. Vaya, entonces, no, es... ¿qué me alegra? Les va a llegar una encuesta, solo vean que esté ahí y se hacen los muertitos, ¿ve? No lo toquen. No toquen. ¿Okay? ¿Cuándo lo vamos a hacer? El lunes. Muy bien. Now, desde ya les voy diciendo que van a necesitar toda la información con la cual ustedes se registraron. ¿Ok? El nombre, cómo se ha registrado, las personas que han habido cambios o que se ha sometido a algún tipo de petición para cambio de nombre, por favor contacten con administración para ver qué información es la que se va a poner. Ana María Chacón, contacte por favor con administración por el cambio de nombre. Creo que él sí también había un cambio de nombre que no se ha dado todavía, ¿verdad? Sí, no, como, no todavía, no, porque me sigue diciendo igual usted el nombre ahí. Entonces, en sus casos, ya voy, Rex. En sus dos casos, porfa, please, contacte. Mañana lo voy a hacer. Para ver la encuesta, porque esta encuesta tenemos que llenarla. Si no se llena la encuesta, no hay aprobación. Porque es la manera que INSAFOR tiene de medir que el participante lo ha hecho. ¿Ok? Es que me saqué 10 y asistí a todas las clases. Hasta me metí siempre a las one-on-ones porque yo quería aprender. Sí, pero no mandó esto. Y ni modo. ¿Right? Así de importante es. ¿Okay? Así que no lo toquen, lo vemos el lunes. Y mantengan toda la información como se registraron a mano. Porque lo que yo les aconsejo es que vamos a hacer copy-paste del email. Así que, porfa, asegúrense que lo tengan, asegúrense que toda la información esté bien y lo tenemos listo para el lunes. ¿Estamos? Teacher, ese va a venir por correo. Sí, va a llegar por correo. Creo yo que le va a llegar al que están ocupando para conectarse con el que se inscribieron. Okay. Entonces, eso va a ser enviado mañana. Va a tardar lunes durante el día porque se va a ocupar en la noche. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con lo de la encuesta? Ricardo. Richard tiene una cuestión. Dígame. Teacher, cuando usted dice toda la información, también hay que tener nombre de la empresa, número patronal y todo eso. No, eso no. Eso no. La información suya de usted. Right? Ah, ok. Una pregunta, teacher. Quiere decir que el módulo finaliza el lunes. Yes, sir. ¿Así es? ¿Sí? ¿Y el nuevo inicia? No sé. Ah, okay. ¿Por qué? Bueno, vamos a ir. Me habían hecho esa pregunta antes, pero no la había tratado acá. Con la situación de la finalización del módulo, ¿qué tienen que tener listo para el lunes en la noche justo después de clase? La información con la que nos registramos, correcto. Y al finalizar la clase, ¿qué tienen que hacer? Vamos a llenarla con la encuesta, la hacen conmigo. Ahí lo vamos a enviar al correo. El examen. Good. Pónganle Coco al examen. El examen lo pueden hacer antes. No es que tenga que ser, ay, ya son las 11 o ya son las 10. Ahorita lo tengo que mandar. Pueden hacerlo desde ya. Ya lo hice. Okay. Si ya lo tienen, pues mucho que mejor. Su plataforma está completa y ya es un peso menos de encima. A weight out of your shoulders. Right? A weight out of your shoulders. Un peso. Menos de los hombros. Ajá. Out of your shoulders. Right? Entonces, nada. Sigámosle dando. Les agradezco. Siempre con sus tareas al día. Con el examen al día, que la plataforma ya esté lista, terminemos muy bien la asistencia como lo han estado haciendo. ¿Ok? Y solo verifiquen que esté la información, no toquen nada. Yo les ayudo el día lunes. ¿Ok? No lo impriman porque prácticamente vamos a hacer copy-paste. No es necesario que lo impriman. Okay. Y Elsie Janet, que se me hizo. Ana María, que se me hizo. Ustedes me han perdido. Ahí lo vi. Es que cuando pongo a leer los textos de los chats,
Pues cierra la cámara, teacher, porque es del celular que entra y sale la camarita. No, no, yo sé, es que no veía ni siquiera el cuadrito. Veías esa parte. Okay, good. Bye, guys. So, let's keep it rolling. Let's go ahead and start. What was yesterday's topic? ¿Cuál fue el tema de ayer? All right, so how do you say, what are the uses of there is? ¿Cuándo ocupamos there is? Singular. 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 That's right. So there is a, and there is an. ¿Cuándo ocupamos there is a o a? Cuando la next word empieza con, ¿cómo se dice? Star. Consonant. Starts with consonant. Consonant. Right. So, how do you say hay un parque en el centro? There is a park downtown. There is a park downtown. Ah, okay. Okay. Vamos a ocupar eso. Hay un sobre en la mesa. There is an envelope on the table. That's right. And how do we say no hay in singular? There is no, or there isn't. The one that you wanna do. So, how do you say no hay hospital en la ciudad? There is no hospital in the city. ¿Y por qué estamos ocupando in the city y no on the city? Porque es lugar lo mismo, ¿vea? In Chachuapa, in San Salvador, in the city, lo mismo. Great. So, how do we say hay un montón de? There are a lot of. Hay un montón de departamentos. There are a lot of apartments. Okay. Now, a lot of también lo puedo, no los quiero confundir, pero a lot of también lo podemos ocupar con singular, pero solo se pueden con cosas no contables. Okay. Entonces. No contables. Por ejemplo. Como el agua. Sugar. Como sugar. Azúcar. Si quieren anotar. Water. No, solo tiro el dato porque no me voy a detener mucho en eso. There is a lot of water. ¿Ok? So, a lot of puede ser en contables, por eso es plural, porque son cosas que se pueden contar. Si fuera no contable, like water, sugar, there is a lot of sugar. ¿Ok? Se puede, pero no me voy a meter en. Now, how do we say... ¿Hay algunos Mr. Chicken en mi vecindario? There are some neighborhood. There are some Mr. Chickens in my neighborhood. Acuérdense que como estamos ocupando are y estamos ocupando some, que es algunos, de lo que sea que estamos hablando tiene que ser plural. Some cars, some students, some dogs, right? Nice. How do you say... No, eso no. Give me a second.
No hay bares en mi ciudad. There are no bars in my city. There are no bar or there are in no the bars. City bar. Bars. 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 The city bars in my city. That's right. My city. So, okay, so in my city. What we're gonna do right now? Vaya, José Rafael. Me gusta lo que mandó José Rafael, ya se lo voy a mandar a todos. Y es esto. There aren't bars in my city. Lo cual está bien. ¿Ok? Acuérdense que esto es... aquí no neva, señores, pero si hay una chibolita de nieve y va cayendo downhill. Downhill significa... como colina abajo. Okay, en bajada, como dicen. Downhill. Una bolita, a snowball, when it goes downhill, it starts getting bigger and bigger and bigger, right? English is the same. Ahorita vamos con lo básico y se van a dar cuenta que lo que le estoy dando hay más todavía. Pero no se los puedo dar todo porque se me van a... Right? Ni el agua, la fuerza es buena. So, podemos decir aquí, there aren't, y lo vamos a poner de esta manera, there aren't any bars in my city. Okay? There are no, there aren't any. Si nosotros lo contraemos, tenemos que meter el any. Teacher, ¿y puedo decir there are no any? Nope, no pueden. Ya sea there are no o there aren't any, cualquiera de las dos significa lo mismo, solo son dos maneras diferentes de decirlo. There are no or there aren't any. ¿Okay? Y es lo mismo. ¿Tiene alguna diferencia eso? No. Sí. El any. Sí, muy bien. Me contestaron bien. Ahora yo les voy a reformular la pregunta. ¿Tiene alguna diferencia en significado? No, hablaba yo. All right, les comento. Ahora tengo una clase privada con un niño de 9 años y yo le digo, vaya, démosle con los números como tortuga. Digámoslo como la tortuga. 110. Las tortugas no hablan. Me dejó callado. Ay, qué lindo. Okay, so let's get it done, guys. A veces el sentido. Mucho sentido. So today we're going to be working with prepositions, okay? And I want you to read this out with me. Here. Yes, I will be able to, but it got stuck. Se trabó. It got, give me a second. Just a moment. Almost there, guys. So I see a lot of people without camera, all right? To me, you know what I think, but Instagram thinks different. Uso con las cámaras. So guys, go ahead and read it with me, please. I will be able to. I will be able to. Tell someone directions. Tell someone directions of where my workplace and someone else's are located. Of where my workplace is located. Now everything together. I will be able to tell someone directions of where my workplace and someone else's is located. Are located. Go. I will be able to tell someone directions of where my workplace and someone else's are located. Thank you. Volunteer, please. Margarita. Go ahead, Margarita. I will be able to tell someone directions of where my workplace and someone else's are located. Nice. I liked it. What is the meaning of that in Spanish, my friends? Ser capaces de decir algo.
Voy a ser capaz, right, de decirle direcciones a alguien de dónde está mi lugar de trabajo y el de alguien más localizado. Prácticamente van a poder decir dónde está su trabajo, ¿ok? A alguien más. Su trabajo y el de alguien más. Next one. Ask a partner where he, she works and what the address is. Ask a partner where he, she works and what the address is. Share is compartir. Ah, okay. So, vamos a poder preguntarle dónde trabajan, ¿verdad? Y cuál es la dirección. Okay. Give me a second. Good. No se preocupen, señores. Sé que los animales son incontrolables. Por eso consíguense un Bass Engine. No ladran. Los amo. All right. Good. So, I have a question, guys. Esto no lo vamos a poder poner en práctica. Solo quiero que lo lean. Read it with me, please. It is located. It is located. In front of the mall on First Avenue. In front of the mall on First Avenue. Good. Volunteer to read, please. Me? I think I got Daisy and Sabrina, you're next. Number two. Go for it, please. It is located in front of the mall on First Avenue. Correct. Nice. That's right. That's right. Volunteers to tell me... Ah, the camera. Sorry. I was drinking some water and I cannot do that on camera. What is the meaning of this in Spanish, guys? Está localizado la ubicación frente de centro comercial en la primera avenida. Ajá. Está localizado o simplemente está, ¿okay? Un buen salvadoreño. It is located in front of the mall on First Avenue, enfrente del centro comercial en la primera avenida. Okay, start getting the vocabulary right now. Number two, read with me, please. It is located across First Avenue, behind the restaurant. It is located across First Avenue, in the restaurant. In this one, you're gonna say behind, or you can say behind. The most common is behind, but you can hear people saying behind. Okay. So go ahead, Sabrina. It is located across First Avenue behind the restaurant. Good job. So help me out and tell me the translation, please. Está localizada cruzando la primera avenida. Detrás del restaurante. Correct. That's right. Number three. It is located on Roosevelt Street. It is located on Roosevelt Street. Behind the restaurant and Book World. Between the restaurant and Book World. Good. Cualquier otro maestro les hubiera dicho. It is located between the restaurant and the mundo del libro. I need a volunteer to read this, please. Me? Me who?
¿Quién dijo me? Claudia. Ah, okay. Claudia. Go ahead, Clau. It is located on Roosevelt Street between the restaurant and Books World. Nice, World. Nice, Claudia. Hey, guys, a round of applause. Good job, good job. ¿Se good acuerdan job. Las primeras pronunciaciones de Claudia? Hello. Yes. Nice. Como thank you. Good job. Thank you. You're welcome. What is the translation of this? Está localizado en el restaurante, en el mundo del libro, en el restaurante, en el 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 libro, en el rest
medio. Right? Y among, mediano. ¿Sí? Significan ambos en español entre, pero esa es la diferencia. ¿Okay? Teacher. Ajá. Entonces ahí es, se encuentra entre muchos lugares. Correct. Se encuentra entre muchos lugares. No estoy siendo específico, por ahí. Allá anda entre ese montón de lugares, no sé, como en el centro, yo no me pierdo. Yo sí me pierdo. Ah, okay. Next one, guys, let's go ahead and continue with me. Where is the sport palace located? Where is the sport palace located? On various streets in front of the park. It's located in front of the park. That's right. Volunteer to read and to translate, please. Eduardo. Go ahead, Eduardo. Where is the sport palace located? Mm-hmm. It's located on various streets in front of the park. Good. On various streets? In front of the park. Nice. Great job. Tell me the translation, please. ¿Dónde está localizado el Palacio de los, Palacio de los, Deportes? De los Deportes? O el Palacio Deportivo. Deportivo. Es localizado. Está localizado. En la calle Barrios, enfrente del parque. Bien, good job. El parque. Next one. Espérame, vamos a ponerle mute a la yucateca. So, where is the mall located? It's located near the restaurant. So, whenever we say restaurant, guys, es como que no mencionemos esta A y esta U. Pero pongamos una gran X. Pasamos de restaurant. No me voy a detener mucho en esto porque todavía es muy pronto. Pero ustedes ya pueden identificar cuántas sílabas, ¿verdad? Y pueden identificar dónde está el estrés. So, las palabras que tienen tres sílabas o más, como esta, restaurant, y tienen el estrés en la primera, generalmente no mencionamos la segunda vocal. Como por ejemplo, chocolate, no vamos a decir chocolate, decimos chocolate. ¿Por qué? Porque tiene tres vocales, chocolate, y el estrés, la fuerza, es en la primera. Chocolate, le damos el, hay dos dedos, oye, no hay, hay dos dedos. Chocolate. Family. Mucha gente dice family y la I no se pronuncia, right? So vamos a decir family. Family. Another one is family. Family. I don't know, hay muchas, solo quiero que medio lo tengan. Family. Comfortable. Comfortable. O simplemente comfortable. Comfortable. Es como que no digamos esto. Comfortable. Comfortable. That's right. So keep it in mind, guys. Restaurant. Chocolate. Chocolate. Family. Chocolate. Family. That's right. So I need a volunteer to read that one, please. Richard. Go ahead, Richard. Number three. Yes, that's right. Where is mall located? Mm-hmm. It's located near the restaurant. Restaurant. Good. Good. Restaurant. Restaurant. Great. So, guys, algo que sí les quiero decir es no le pongan to al near. Antes de que sea un issue para ustedes, mucha gente dice near
near to my house. ¿Por qué? Porque lo traducen del español. Cerca de mi casa. ¿Ok? No va así. Near my house. Desde ya empiecen a memorizárselo para que eso no sea un issue para ustedes. Near my house. How do you say cerca de mi trabajo? Near my work. That's right. So, cerca. Great. Let's continue with the next one, guys. Where's the church? Where is the church? Church. Como la chorcha del gallo. Church. It's located past the school. It's located past the school. Mm-hmm. Correct. So volunteer to read and to translate. Daisy, thank you. Sorry. Where is the church? It's located past the school. It's located past the school. Mm-hmm. That's right. And what's the translation? ¿Dónde está la iglesia? Está localizada a la par de la escuela. Pasando la escuela. That's right. So, un poquito después de la escuela. Okay. Mm-hmm. Adelantito. Como quien dice que está ubicada más allá de la escuela. Ajá, algo así, más allá, un poquitillo después. Okay. So guys, here we're going to be working with different prepositions of place. Okay? And here we're going to say along, say it with me, along. Along. In front of. In front of. Behind. Next to. Behind. Between. Across. Past. Under. No sé por qué está aquí under, pero under es una preposición de movimiento. Siempre debajo. De lugar, pero de movimiento. Under es debajo. Under. Under. All right. Under, ya se acordaron de alguna canción romántica. ¿Y cuál es el opuesto de under? Over. Behind. Over, which is encima. Okay. Pero nuevamente encima de movimiento. Over, under. Under. That's right. Good. So let me get a few victims. Go ahead and write this down, guys, because this is very important. What is the preposition of place here? In front of. Si no lo tienen, anótenla. What is the meaning of in front of? In front of. What is the preposition here? Behind. What is the meaning? Detrás. That's right. What is the preposition here? Between. Right? What is the preposition here? Next to. Good. Create your list. Vayan creando su lista. Behind. Alone. What is the preposition? Los ingleses, ¿cómo dicen? Behind. Fíjense que no me acuerdo. Honestly, I can't remember. Sí sé que dicen Harry Potter, pero de ahí no mucho. What is the meaning of among? Entre. Near? Cerca.
Past. Pasando. 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 Adelantito. Adelante. Yo pasando. Adelantito. Yo pasando, iba. Pasando, iba. Along. Along. No sé. Largo, largo. A lo largo de. So, for example, Centro Internacional de Ferias y Convenciones is along Manuel Enrique Araujo Avenue. Avenida, ¿verdad? Sí. So, why? Because that's a long street and la feria is actually long. So, is along. Es Alameda. Oh. Alameda. 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 Whatever. Alameda, no sé ni qué es eso, pero sí es cierto. Alameda, Manuel Enrique Araujo. That's right. ¿Qué es una Alameda, guys? Una avenida. Una avenida. Ok. No sé, pero eso. Something. ¿Enfrente de? In front. In front of. Behind. Detrás. Next detrás. To cerca de uh-huh. Between entre. Across cruzando. Pasando. Pasandito. Under debajo. And then we got over, which is the opposite. Over. Encima. Sobre o encima. Ajá. De hecho, sobre, no encima, perdón, sobre. Encima. Sobre. Y nuevamente, esta es, casi siempre se denominan como posiciones de movimiento, porque para que pase debajo, ¿ok? Under or over the tunnel, right? Los pasos a niveles, los túneles, tunnels, under or over. All right, so did you write them down? ¿Ya las anotaron todas? Yes. Yes? All right. Teacher, teacher, pero across también puede ser atrás de. No. Across, y generalmente va con across from, okay? Across from, al pasar de. Y a través, across, a través. Ajá, o sea, como cruzándolo, atravesando. Okay. No es a lo largo, no es pasando, sino que literalmente se cruzan. Cruzando. Okay. Now, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, all right, let me go ahead and draw a little. This is my house. Right? No sé cómo hacer triángulo, pero ahí está. This is my house. And this is a grocery store. Se me movió el techo, pero ustedes entienden. Entonces, guys, here's the door, aquí está la puerta, y aquí está la puerta, right? Y la calle. So, I can say, my house is in front of the store. Mm-hmm. Mi casa está enfrente de la tienda. My house, because if you notice, guys, we are using subject, verb, complement. Subject, verb, el is, complement. Subject, verb, complement. Teacher, esa no es la estructura del verb to be. ¿Cómo no? Subject, verb to be, complement. Entonces, subject, my house is in front of the grocery store. ¿Cuál es el énfasis? ¿Qué está enfrente? Acá. My house is in front of the grocery store. What is the subject? My house. Verb. Is. In front of the grocery store. That's right. So, el énfasis en este caso es que estoy diciendo que está enfrente. Punto. Okay? But if I tell you, my house is across from, le falta el from, across from the grocery store, el énfasis es que me tengo que cruzar a la calle. Pero literalmente estamos diciendo prácticamente lo mismo.
¿Ok? Uh-huh. En este escenario. Sí. ¿Ok? So, more vocabulary. But it depends, okay. depends on the context. So, ¿cuál es el énfasis de across from? Que tiene que cruzar. Que se tiene que cruzar. Que tiene que caminar. Cruzar. Tiene que cruzar la calle. Cruzar una calle. Y hasta cruz, cross. Hasta se parece. ¿Y cuál es el énfasis de in front of? Enfrente. Now, digamos que tenemos una cancha de básquet, de fútbol. ¿Ok? Aquí está la cancha, no necesito ser Picasso, ustedes ya saben cómo es una cancha. Pero divertido dibujar, así que lo voy a hacer. Ok. So, let's say that this is my house. And this is my mother's house. Ok. So, hay dos casas. Mm-hmm. Acá es muy difícil decir in front of. Right? Mm-hmm. So, mi casa puede estar en cualquiera de esta área, pero si yo tengo que cruzar, aquí sí es más recomendable ocupar across from. Si mi casa estuviera por aquí, porque yo tengo que hacer esto. Tengo que cruzarme. Y si está más arriba, tengo que cruzarme. Right? No necesariamente estoy enfrente, o inclusive que estuviera acá. Tengo que cruzarme. Alright, so el énfasis de cross from es que ustedes tienen que atravesar algo. Una calle, una cancha, un campo, etc. Any questions with this? ¿Se pueden utilizar las dos? En este caso, sí. Mira, in front of, across from. Pero en este mm-hmm. caso, quizás que hay un poquito más de espacio y no está literalmente enfrente. Por eso le había puesto. Acá, sí es across yeah. from. Ya, yeah, un kilómetro. No, ni tanto. O sea, diga, literalmente que esté unos 20 metros y esté justo enfrente de la cancha. Entonces, ya se puede ocupar across from porque hay que atravesar un campo. All right, so after Picasso, let's go ahead and answer these questions. Go ahead. Teacher, entonces quiere decir que también podemos utilizar dos preposiciones en una misma oración. Yes, pero depende del contexto. Yes? Yes, depende del contexto. So, how do you say, ¿cuál creen que pudiéramos ocupar acá? Sport place. Two. Next to. Ok, vamos a hacer un ejercicio. ¿Podemos ocupar the sport palace is among the bank? No. Nope. No. Can we no. say the sport palace is in front of the bank? Yes. Yes. Yes, we can. Can we say the sport palace is near the bank? Yes. 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 The sport, repeat after me, please. The sport palace is past the bank? The sport palace is near the bank? Yes, we can. The sport palace is along the bank? The sport palace is along the bank? A menos que sea un banco super largo, ¿verdad? Porque aquí la referencia es el banco. El banco. Mm-hmm. Banco de tres cuadras, ¿eh? Pues sí. All right. The sport palace is behind the bank? Yes. The sport palace is behind. The sport palace is next to the bank. The sport palace is next to the bank. Yes. Yes. Yes, we can. Yes. Good. The sport palace is between the bank. No. Porque no tenemos otra referencia. Otra, uh-huh. Ahora, si fuera the sport palace is between the bank and my house. Mm-hmm. Yes. I see. Yes. I can use between. Mm-hmm. That's right. It is between. So, guys, sé que no hemos practicado mucho, pero quiero dejarles muchos ejemplos porque es demasiado vocabulario. Por eso estoy haciendo esto y no ha sido tan práctico como los anteriores. So, the sport palace is across the bank. Yeah. Mm, yeah. Okay. Se puede. No.
¿Y por qué si le pongo cara de confusión, ustedes se confunden? No, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Vaya, guys. Context. Pero vos no viste al hermano Castro también levantado. Vaya. Vaya. Ya le vamos a preguntar al hermano Castro. Bye, guys. Sí se puede. Sí se puede. Si hacemos referencia a que está, hay que cruzar la calle, sí se puede. No es que vayamos a pasar. Buenas, ¿qué deseaba? A nada, solo me voy a cruzar aquí el banco para llegar a. Right? So, context. Right? Context. Pero sí se puede. Can I say the Sport Palace is past the bank? Yes. That's right. The Sport Palace is under the bank? No. And if it's a mall with different floors? Yes. Exactly. No. No se podría, porque ahí tendríamos que ocupar below, pero nuevamente eso no es el tema de hoy. Ya demasiadas tienen con estas. So guys, as you can see, we can do different things. Now, pay attention to what I'm saying. I don't need you to repeat because of time, but always pay attention to my words and my structure. The city hall is among the church and book world. Yes. City hall is. Yes. No, between. No. Between. Between. Right? Aquí solo esta fuera la mejor. Que mire across. No. No mucho. Porque ¿cuál es la gracia de meter dos lugares si metemos uno, right? Can I say past the church and book world? No. Yes. Yes. Maybe. Maybe, yes. It makes sense, right? Mi casa está después del palo de mango y la tienda. Sí, la tienda. Right? So we're giving two points of reference. So yes, we can. Next to the church and book world? No. Es casi lo mismo que past, ¿verdad? Si quieres buscar más referencia, pero normalmente no se ocupara. Behind? Sí, podría. Se podría, pero no es lo más recomendable. Detrás. Porque solo necesitamos una referencia. ¿Para qué vamos a meter más si solo una necesitamos? So, I would use only between. Between. And perhaps, tal vez. Perhaps. How do you say tal vez? Perhaps. También maybe. Pero perhaps. Maybe. Perhaps. Both of them mean mejor, maybe. Tal vez. Mejor maybe. Mejor maybe. Okay. What about this one? The restaurant is First Avenue. Along. In front of. ¿Qué me dijeran si yo les digo? Behind también. Espérenme. Si yo le digo, mira, ¿y dónde está la gasolinera? Ah, enfrente del Boulevard Constitución. Es ilógico. O sea, entiendo. Se van a echar todo el Boulevard Constitución buscándola. Right? So, pues si no conoce. Si no conoce, sí. Right? Recommendation, don't go to places you don't know. No vayan a lugares que no conocen. Okay? So here, the restaurant behind. De noche. Behind, vamos a lo mismo. ¿Dónde queda tu negocio? Aquí atrás del Boulevard Constitución. ¿Y a dónde? Pues en cuál de todas las calles. Right? Yes. Del lado derecho a la izquierda. So, it's not specific. Between, no hay otro punto de referencia. No hay otro. Al cruzar First Avenue. Yes. No. ¿Pero qué parte va a cruzar de todo? Ajá. ¿A dónde me cruzo? No sé. Past First Avenue. Not much. So the ones that I would recommend you here is going to be along. Along. Porque ya la preposición te dice a lo largo de. De por sí no es específico. Right? Or,
¿qué preposición ocupamos para nombres de calles? On. That's right. On First Avenue. So we could use on or along. Along. Pero nuevamente, tendría que ser un restaurante super cholo, grande, gigante, inmenso. Right? Next one. The church and the city hall are... Church and city hall. In front of, along the park, behind. Yeah, esta está bastante abierta a diferentes interpretaciones. Okay, so great guys, this is what I need you to do for the next 5 minutes. You're going to tell me where your workplace is. Okay? So, for example, Inglés Corporativo is in front of a beauty salon. I can't remember the name of it. And it is next to a dental office. Also, it is near Casa Futura. Creo que al otro le puedo meter. Ya dije in front, behind, no sé qué hay detrás. Next to, ya lo dije. Between, Inglés Corporativo is between a dental office and a house. No sé qué hay ahí. Across a beautiful salon, etc., etc., etc. So, I wanted to help each other, right? Vaya, ayudémonos. Yo quiero decir tal cosa. ¿Cómo lo digo? Así. And you're going to talk about your workplace, trying to use these expressions right here. You ready? ¿Listos? I'm ready. Gracias, Elsie. ¿Todos los demás? Bárbaros. Okay. So, ready, dígame dónde teacher. Está ocupando todo esto, su lugar de trabajo. Go for it. I'll see. You know what? Ya lo voy a regresar. Tengo que tomar asistencia en como 2 minutos, pero ahí van. Okay. Go for it, guys. Accept the invite, please. Hello, Cindy, can you hear me? Okay.
All right, guys, I'm going to be taking attendance when everybody's back. Give me a second. 10 seconds. People. Okay, there they are. So let's get it started, guys, with the attendance. Lady Marilu Hernandez de Argueta. Present. Walter Antonio Rodriguez Ayala. Not present. Edgar Alfredo Mejía Pineda. Present. Margarita Stephanie Mejía. Present. Present. José Eduardo Jiménez Jiménez. Present. Elsie Anel Ramírez Navarro de María. Elsie. Present. Uh-huh. Present. Jorge Alberto Hernández Funes. Present. Sabrina Mabel Atín Castro. Present. José Rafael Sánchez Ayala. Present. Ricardo Felipe Adolfo Hasbún. Present. Ricardo. Ricardo. Present, teacher. Ah, okay, thank you. Present, Marlo, teacher. Thank you. Marlon Ernesto José Martínez. Present, teacher. Present, present. Present, teacher. Thank you, thank you, thank you. Douglas Enrique Cortés Pacas. Not present. Claudia Lizeth Canales de Enriquez. Present. Thank you. Present. Yeah, 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 Luis. It's very loud, right? And, Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Uh-huh. Ana María Checón de Arguet, de García. De García. Uh-huh. Present, teacher. Thank you. Cindy Lizeth Cruz de Guevara. Cindy Lizeth. Present. Thanks. Present. Thanks. Carla Ivania Cabrera Serrano. Present. Thank you. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Uh-huh. Luis Hernán Carmona Vázquez. Luis Hernán. Present. Oh, okay, thank you. Present. And Linda Mered Funes Villatoro. Present. Okay, thank you very much. So guys, creo que no terminaron. Did you finish? No, vea. No. Okay. So, storm. One more time. Remember, one direction can have multiple points of reference. Puntos de referencia. Like I said, inglés corporativo is in front of, behind, along, con su manual. Traten de ver cuáles son las que le pegan. ¿Ok? Mientras más preposiciones puedan sacar con su grupo, pues mejor. ¿Ok? So, I'm going to give you around 10 minutes and I'm going to visit you so I can help you. Accept the invite and let's go back. Go for it, guys. Ricardo Felipe has won breakout number 2. There we go. Go for it. El Colegio Hispanoamérica, les voy a explicar primero los puntos de referencia. Está enfrente de una iglesia, está sobre la calle, el Paseo del Carmen, literalmente. Ahí hay muchos negocios, de todo. Puedo decir que a la par está la alcaldía, que atrás está una pizzería, que a la par también están los soldados, que al cruzar la calle está la iglesia, el Carmen, que en una esquina hay una farmacia, entonces entre muchos lugares. Voy a empezar con escribiendo que Colegio Hispanoamérica, la primera que teníamos, porque sí está entre muchos lugares. It is located among many places. Places. Mm-hmm. Okay, va a ser lo primero. Now, the recommendation I'm going to give you, se viene el agua. The recommendation I'm going to give you is that, I know it's difficult to hear me, is that you look for the prepositions. Bases en las preposiciones. Mejor.
en las preposiciones. Yes. Ocupe esas como diga, quiero ver, le pega esta, sí, no, sí, no. Guys, ¿cómo digo que está enfrente de tal cosa? Okay. Y ahí es donde ayuden. Pero vas a hacer las preposiciones, si no, después del palomango y todo eso, en la esquina hay un no sé qué, ya nos manda. Muy lejos. Uh-huh. All right, go for it. I want to see you. Okay. O sea, entonces, sería, sería como enfrente de la iglesia. Ajá. Ajá, o al o cruzar. A la par de la, la, par de la alcaldía. Uh-huh. La parte de la alcaldía. Atrás de Paseo del Carmen, dijo. Sobre la calle del Paseo del Carmen. Ah, sobre. Alón. 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 Ajá. All right. Démosle todo muy bien, okay. Pero en inglés. Okay. Okay. ese es el problema. Vale, vale. Help each other out. Okay. Okay. Entonces sería Daisy, digamos, en frente de la iglesia, the shore. Es iglesia. Shore. ¿Cómo sería? In the front of the shore. Poner colegio hispanomé. No. Tenemos que poner. In front of the church. Ah, va. Frente de la iglesia. In front of the shore. Pongamos las dos porque teníamos el otro ejemplo que era al shore. Cruzar también. Ah, ¿cuál ponemos primero? Al de cruzar. Cualquiera de las dos porque las dos son correctas. Uh-huh. ¿Y abajo qué hay usted? Tierra. Es que no, abajo siento que... abajo es como abajo del puente. Pero mire... Y como no es de movimiento... Yo ya sé dónde queda. Va que queda ahí a la par del Parque San Martín. Está cerca. Cerca. Está, no, el Parque Daniel Hernández es el que está cerca. Ah, pero ese cabal, el arriba, pero hablando de arriba, buscando Merliot, ¿verdad? No, y ahí está un poco más lejos, pero sí, por esos rumbos, digamos. Ya. ¿Por el Café Talón? Ya está un poco lejos, ya está un poco retirado del colegio. Okay, colegio. Me está diciendo por la iglesia del Carmen, dice, ¿verdad? Yes. Colegio. Ok, Colegio Hispanoamérica. Colegio. Pero no, es un nombre, el nombre del colegio ya es así, Colegio Hispanoamérica. Ya, yo toda la documentación. Colegio Hispanoamérica. Ajá, no lo vamos a traducir. Is okay. Ajá. Colegio Hispanoamérica. Is okay. Is okay. Lo que eres. From the shore. Colegio Hispanoamérica. Uh-huh. In front of. In front. You mentioned the name of the church too. In the name in front of a church. In the church. Or in front of the church. La Inmaculada de los últimos días de. Cabal, así se llama. De los santos. Inmaculada Concepción. So you can say the name too. It's in front of Inmaculada Concepción Church. Right? All right. Keep it up, guys. You're doing great. Let me check the rest. If you have any question, you can call me. Okay. Parque de los niños. Enfrente está el Parque de los Pericos. Entonces sería enfrente y enfrente, pongámosle mejor. Y enfrente está el Parque de los Pericos. Ajá, o sea, siguiendo lo primero. Ajá. Sí. Correcto. Y enfrente. Yo digo que no, yo digo que hay un solo in front. Sin poder Parque ir. Parque de los Pericos. Ah, bueno, también. In front of the park Los Pericos. Entonces sería, no, en, no, ¿cómo dijimos? Enfrente, in front,
front, ¿sí? In front of the park, Los Pericos. Enfrente está al parque. No, enfrente al parque, Los Pericos. Ok, ahí sí se entiende. In front of pero the park, sería Los Pericos. Este, pero Perico Park, ¿verdad? Los Pericos Park could be, because if it's the name, you don't need to translate. Si es no, el nombre, no Los Pericos Park. Uh-huh. Uh-huh. Entonces sería in front of the Pericos Park. Los Pericos Park. Ah, in front of Los Pericos Park. Ah, ok. Los Pericos Park. Ok, entonces la oración es the children of is next to the residential Palo Alto in front of Los Pericos Park. Ok, good. Frente al parque Los Pericos. Ok. Good. Ahí creo que se me hizo okay. La pregunta, le puede ir poniendo comas e ir metiendo in front of bla bla bla, okay. Behind bla bla bla, along bla bla bla, and ya con la última. Preposición bla bla bla. Ok. All right. Mm-hmm. Okay. So you're doing great. Try okay, to help okay. Each other. Ok. Va, otra, podemos agregar, ponerle coma. A lo largo está, ¿cómo se llama la calle? ¿Cómo se llama la calle principal que está ahí? Este, Ricardo. Avenida. ¿Tú mencionaste? Ah. A lo largo está la avenida, ¿qué es? ¿Hola? Se prestó la cámara. Una gran tormenta. Ah. Oh. Yeah, it's, bueno, podemos poner. It's raining in some places. Sí. Aquí en Santa Tecla tiene una gran tormenta ahorita. Along is de las Américas, ¿ok? Inventamos. The main street. Oh, guys, make it real. A lo largo. Háganlo real para que de verdad el aprendizaje les quede. La dirección de verdad, ¿no? Ah. Atrás de la casita feliz, el no sé quién, ¿no? Make it real. Okay. ¿Cómo? ¿Cómo se llama la de Ricardo? Se pueden basar. La de Ricardo. Se pueden basar en las preposiciones. Vale, Ricardo, ¿qué hay enfrente? Uh-huh. Tal cosa. Ah, ¿podríamos ocupar across? No, porque no hay nada, va, chivo. Y esta, bases en las preposiciones y pregúntenle a la persona para poderlo ayudar. No se lo inventen porque okay. Tiene que ser verdadero. All right, continue working, guys. You're doing great. Listo. I'll be back. Across the Plaza Futura. Cruzando la Plaza Futura. Across the Plaza o Torre Futura. Torre Futura. Across mm-hmm. Torre Futura. You don't need the article D. Solo across and the name. Across Torre Futura. Ok. Across Torre Futura. Podríamos usar. Y ahí en behind. En between, que hemos utilizado the Crown Plaza. Between the Crown Plaza Hotel and the Club Árabe. Preguntémosle si lleva in o on ahí. But between, between is right between, justo en medio. Ajá. Uh-huh. Sí. O sea, ¿qué significa? Que a la par está Crown Plaza y a la otra par, justo a la par. Está Club Árabe. Ajá, así es. Ajá. Queda en medio. Y es toda la cuadra. No lo busque en el mapa porque no lo va a encontrar así. Estamos inventando. Que, no, en realidad, o sea, sí no, pero en realidad el edificio sí es largo, no es tan así chiquito. Pero y lo que pasa como, es que si usted ocupa between, está literalmente en medio. Sí, pero está, por ejemplo, mi oficina está como a dos cuadras y media de Torre Futura y subiendo también tengo a dos cuadras y media el Club Árabe, más o menos.
entonces no puedo ocupar between. ¿Y cuál sería? Like, eso la, es lo que hay que pero llevar. Between, in, espérame, pero between es entre. Ajá, pero justo entre, o sea, es literalmente, bueno, ahora esta cosa la tengo muy arriba. Sí, no lo vemos. Quiero ver. Pero tendría que ser among, among. No, porque among es, no tiene orden, simplemente está en, entre. Now, mi cabeza está entre mis manos. My head is between my hands, right? Literalmente. No es que una cuadra tengo la derecha y la otra cuadra tengo la izquierda. Tiene que ser como, como justo en medio. Súper específico. Yes, that's justo. Digamos que a la par de la casa, si está mi oficina acá, a la par tendría que estar el club árabe y a la par todo. Ándale. Justo no, medio. Habíamos entendido y así. Háganlo real, no se lo inventen. No, 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 no. O sea, lo que, a lo que nos referimos es que hemos ocupado un solo lugar de trabajo y sobre ese vamos a hacer todos los tres para que no perdamos mucho tiempo. Vaya, entonces la de between. Traten de hacerlo todos. ¿Qué calles tiene entre la oficina y, o sea, en medio? Pero como eso quiere, lo que le quede a la par. Ajá, no, entonces vamos a poner. No, hay que hacerlo, between, hay que hacerlo real. Between de lado Sarita. Uh-huh. Y al otro lado está un clothing store. Ah, pues. Así que lo vamos a poner. Between. O sea que está justo en medio. El lado Sarita está a la par y a la par y la otra par. A la par el clothing store. Súper cerca de la oficina de inglés corporativo. Ajá, sí, es cierto, por ahí es la oficina. Between el lado Sarita. And. And. Acá. And. 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 And the clothing store o clothing store. Clothing. A clothing store. Ah, ok. Clothing. Una tienda. ¿No? No. Luego que ya todos los tres trabajan en el mismo lugar. No, hicimos uno solo. Ajá. Ok, si pueden pasárselos de todos, démosle, que van a ver que la segunda vez es más fácil que la primera, la tercera más fácil que la segunda, and so on. Now, traten de sacar todas las preposiciones reales que puedan. Ok. Okay? All right, good. Keep it up, guys. Let me check another group. Hello, guys. How you doing? Hola, teacher. Hi, teacher. Wow, oh, las veo sospechosas. Let me see what you got. No, es que nos dijimos las cosas y nos hicimos observaciones y ahorita las estamos modificando. Eso se ve que se pelearon. ¿Están peleando? No. No. Ellas dos están en mi contra porque trabajan juntas. Okay. All right. Now, make sure you make it real, though. Asegúrense que todo sea verdadero y sacarle todas las preposiciones posibles a cada uno de sus lugares de trabajo. A mí me está costando porque yo vivo, o sea, donde yo trabajo, hay es como, es ahí en San Juan Opico, pero en el área donde hay bastante empresas, ahí por el sitio del niño. Ajá, entonces me está costando un montón. Ajá. Do they have another branch? Pero sí, estoy tratando de. ¿Perdón? ¿Hay alguna otra sucursal? No. Okay, then. Pero sí estoy sacando algo. All right, let me see what you got, guys. I want to see what you got. Okay. A ver qué tienen. My work is located in San Juan Opico, in front of Clothes Factory. Past the gas station, there are a lot of companies. Also, my work is behind a mechanical workshop. Mm-hmm. Okay, doing good. Doing pretty good. Okay. Chicas, una de ustedes. My workplace is located on the Boulevard Constitución. On Before the Boulevard Constitución. Démosle en la NEC al D.
Boulevard Constitución. Before the restaurant La Pampa, between the Parvel and the hardware store Vidri. In Vidri, you can just say Vidri. Vidri is hardware store. Ah, Vidri. Okay. Is in front of clothing of for sale. Genesis Constitución. Venta de ropa le puse, pero en realidad no. Yeah, sé. In front of Genesis. In front of Genesis. Genesis store. On Genesis. Bueno, pero no está justamente enfrente. Pero bueno, I gotcha. Es lo que más que hizo. Está el parqueo nada más. La empresa que te viene, sí, pero... No hay nada. Sí. Ay. Solo comedor, ranchito, el parqueo. Uh-huh. Ok, great. Try to get as many prepositions. Si alguna le pega, a esa tirémosle. Voy a decir el mío, pero no sé si está bien. Go for it. My workplace is located on Constitution Boulevard, in front of the mall and the Genesis store, next to restaurants La Pampa, Burger King, and Subway. Teacher, no nos me mira así. Es que no está a la par del Burger King. Es que lo que pasa es que mire, la verdad que hay varios lugares, pero depende del punto de vista, porque depende de la calle en la que yo vaya, está antes o está después. Es, si vengo subiendo por la Bernal, me queda antes, digamos. Sí, le dije que son los que hay dos contra uno. O sea, es complicado, no sé. Sí, ya vi que, ajá. Ajá, es que está bien raro. Pero no sé entonces cómo se podría. No, I mean, that's right. Mm-hmm. It is next to La Pampa. Uh-huh. It is next to La Pampa. No sé, podría ponerle almost in front of, porque el burger está del otro lado. Es que es ajá. Entonces no podría ser next to. Y generalmente next to solo vamos a poner o uno o el otro. Uh-huh. Y si no ocupamos between, porque between es justo a la par de los dos lados. Uh-huh. Y aquí es donde vamos a tratar de expandirnos un poquito. Podríamos poner almost, ya se los escribo, almost in front of Burger King. Y sí, no pongan que viniendo del sur, que viniendo del norte, poniente. No, tampoco, no, it's not needed. Right? So almost, casi enfrente, almost in front of Burger King. Ahora, what preposition can we use instead of almost in front? ¿Qué preposición pudiéramos poner ahí de all, casi enfrente? ¿De qué, perdón? Si la referencia es Burger King. Uh-huh. ¿Cuál de todas las preposiciones pudieran ocupar? No es next to, no es in front. ¿Near? Near, correct. Right? Y así le pueden dar un twist. It is near Burger King. Is near. Uh-huh. Teacher, después de near no se puede ocupar o no es apropiado ocupar, por ejemplo, near a Burger King, o sea, decir near que Burger está cerca. King. No a. Near, near a Burger King. O sea, decir cerca a un Burger King, como nosotros aquí ocupamos un montón de muletía, ¿verdad? Entonces uh-huh. cerca, hay cerca a un Burger King, entonces... Pero en inglés no es necesario poner a o an o especificar eso. Okay, the thing is that it depends on the context. If you already gave like a lot of things, Constitution Boulevard, for example, then, oh, Burger King Constitución. Right? Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. So, no es necesario porque tú ya mencionaste que está en el Constitución, que está mm-hmm. la parte de no sé qué. O sea, está cerca de un Burger King. Eso ya es como un complemento. Porque Burger King no es tu primera referencia. ¿Y el Redondel? Porque el Redondel, sí, pero como le digo, depende del punto de vista que usted lo... Depende de la calle que venga antes o después. Pero entonces ahí ya estamos cayendo en direcciones. Ah. Right? Y eso no... Muy bien, o sea, me gusta que están tratando de poner todo en contexto. Ahí ya sería direcciones. Right?
So, if you are in Salvador del Mundo, take Constitution Boulevard, go along like 3 kilometers, right? Take the third exit of the round of La Chulona roundabout, right? And Superpuestos is next to. Está a la par de unos, como tienditas, ¿verdad? Que venden comida y cosas así. Sí, está a la par eso. Ajá. Next to a venta de baterías, ¿no? O sea, algo así. Ajá. So the thing is that eso ya sería un complemento. Ok. Give me a second. Give me a second, guys. Continue. Ok. Me confundí un poquito. Es que está bien rara la localidad. Sí, porque a través. ¿No? Ajá, porque no sé si se podría ocupar Pasto, que es como pasando el redondel, pero es lo que usted decía, o sea, depende de cómo. ¿De qué calle? Ajá. Pero pasando creería que sí, porque si vas buscando tu lugar de trabajo, sí tienes que pasar el redondel desde cualquier punto. Ajá, es verdad. Sí. ¿Cómo dijo que se hacía redondel? ¿Dónde va? Espérate que a mí me dijo antes. Por aquí lo tengo. No sé cómo se pronuncia, pero. ¿Dónde va la Chulona, dijo? Ajá. All right. Sorry, guys. Go ahead and continue. You still got a few minutes, okay? No. This is meeting number 4. All right. Continue, guys. Mm-hmm. Hey, guys. How are you doing? Teacher. I have a question. Tell me. Okay. I don't know if that's right. Okay, Oficina de Registro de Alma is between East Clinic and God Cell. Also, it is near the park and behind there is a school. No sé si está bien la última oración. Behind the school. Behind the school. Ah, okay. Behind the school. A school, okay. Or the name of the school. Behind, I don't know, Liceo Externado school. Uh-huh. Right. Okay, behind. So, behind. Eso de there is, sí se puede, pero no en este complemento. Pero, okay. Teacher, una consulta. En el caso de, por ejemplo, nosotros que estamos cerca de del monumento a la Constitución, ¿hacemos la traducción de monument the Constitution or solo monument a la Constitución? It's not needed. It's not needed. You can say La Chulona roundabout if you want. Round de la Chulona or Constitution monument. Right? Okay. So it's up to you. Pero actually si say podemos the name. Dejar el Ajá, podemos dejar el nombre como es. Yes. Sí, ¿verdad? Ah, pues sí. Ajá, que había hecho una oración, por ejemplo, Superpuestos is next to the monument the Constitution, o podría ser monumento a la Constitución. No ajá, sé. Next to. Pero no hay nada en la parte de donde él, porque es redondo. Pero sería después de. Ok, good. Ya hablé con Katherine y ¿quién más? Claudia. Tenían lo mismo. Now. Cindy, that's right. These are not directions. Estas no son direcciones. Ok, entonces no es necesario decir como que después de, porque ahí va, venid de El Salvador del Mundo o venid de Mexicanos. So, ahí es, ya estamos con directions. Ok. Ah, o podríamos decir Superpuestos near the monumento a Constitution. Near. Sí. It's near. Okay. It is near. Constitution monument. Okay. Monument. Monument.
Monument. Okay. Okay. What does the rest of you have? Are you finished or not yet? I finished. The three of you finished? Yes. Okay, good. Yes. We still got a couple of minutes. I'm about to take people back, okay? Okay. Make sure everything is right. Okay, pass. Facela. Y ahora la otra le puse, my work is near a restaurant, Margot's restaurant. Aquí es al revés, Margot's restaurant. Y la otra puse, esta sí no es de la empresa, pero está alrededor. Disasa is behind gas station. Esa. Esa sería. Es que vos estás sobre la carretera al puerto, ¿verdad? Sí, sobre la carretera al puerto. ¿En qué empresa estás? Seinberton. Ah, ¿en serio? Sí. Qué ahí chévere. La conoce. All right, guys, did you finish? Sí. Yes, teacher. Okay, let's go back. Teacher, we lost a que nuestro compañero, creo que él es el que avisa que se tuvo que salir, Ricardo Adolfo, dice. Y también sí, Rafael. Ahí vi que es que aquí están cayendo unos rayos. Hello. All right, guys, welcome back. Santa Tecla llueve. También aquí en San Salvador. Rafa. También en Lourdes. También en everywhere, todos lados. San Miguel también. San Miguel confirma, presente. Ok. So guys, Santa Ana, ¿cómo está? Santa Ana in the house. Sabrina. Okay. Sí, so, baby. Let's get it done. Right, I know it's raining. Thank you very much for being here. Gracias por hacer lo posible. And let's go ahead and try to share what we got. Okay. Acuérdense que esto no son direcciones. Vi varios grupos que estaban como con esa confusión. So, let's see. Punto de referencia. Acabo de tener una idea de $1,000,000, pero no se lo voy a decir. Okay, so I need a volunteer. Thank you, Elsie. Margarita. Okay, after Elsie, because Elsie was volunteering herself. So, everybody ask her, Elsie, where's your job located? Where is your job located? Good. Now, everybody, 1, 2, 3. Where's your job located? My work is in front of Fix and Fit along Mirador Street, across the Torre Futura, between Helado Sarita and Clothing Store, past the Hotel Crown Plaza, behind the neighborhood. Si se pierden es que de plan. Okay. Good job. I liked it. Good job, Elsie. The only thing that I would ask you to remove is the Torre Futura. That's very Spanishy. La Torre Futura. Como decir, el Brian, la Kimberly. Okay. No tiene que ir ahí. Okay. Good job, Elsie. I liked it. Go ahead, Margarita.
Okay. Pregúntame. Where is your job located? My work is located in San Juan Opico, in front of Cloud's factory. As the gas station, there are a lot of companies. Also, it is behind a mechanical workshop and near a grocery store. Good job, near a grocery store. I like it. Round of applause. To both, to Elsie and to Margarita. Good, 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 good. All right, so... Ana María. Go for it. Ni pregunté si había. Muy bien. Good. I like that attitude. Everybody ask, please, where's your job located? Where is your job located? My work is in front of RCB Painting Workshop, near of Boulevard Venezuela. It is located at my factory. And no, I don't understand. Santiago Barberena School is near my work. Ahí tengo dudas si está bien esa oración, profe. Mm-hmm. Go ahead, tell me. The Santiago Barberena School is near my work. The opposite. Acuérdense que ahorita el punto de referencia es su trabajo, no la escuela. Okay. Mm-hmm. So, entonces sería, my work is near the Santiago. ¿Le quito el dado o se lo dejo? Quíteselo. Se lo quito. Mm-hmm. Vale. My work is near Santiago Barberena School. Mm-hmm. Okay. Y para poner, usted quería usar la palabra under, pero como le entendimos que era como debajo de un puente o debajo de un túnel o pasando o algo así, no entendí cómo era, la verdad. Pero quería poner que cerca está el the women's hospital is after the overpass, pero no hay donde meter la palabra under. Ayúdeme. Help me, please. Déjela fuera. Don't get complicated. Okay. Okay. Sometimes y finalmente. Spanish, English, so. Finally, pues, my work finally. Next to. Finally, my work next to Tony's Motorcycle Workshop. Okay. Nice. Good job. Round of applause. Teacher, una consulta, Margarita. Si vamos a, digamos que yo quiero decir, cerca de la calle Constitución o cerca de, y el nombre de la calle, ¿puedo decir near Constitution Boulevard o puedo decir near on? Near Constitution Boulevard. Constitution Boulevard. Mm-hmm. Near Constitution Boulevard. Just near. Ah, no, no le pongo león. No. Okay. That's actually, Margarita, a topic that I wanted to talk about. Quería hablar de ese tema. Porque Ana María me mencionó near of. ¿Verdad, Ana María? Ana María. Ana María. Copia. Ana. ¿Cuál es su 10-4? Do you copy, Ana? Ay, Dios mío. No, she's having issues with the audio. Está teniendo problemas con el audio. Ah, ya. Yeah. Hola, hi. ¿Me escuchan? Do you copy, Ana María? Okay. So, usted me puso near off, ¿verdad? Ahí vi que me puso near off. So, cometemos todos el error de ponerle near of, near to, simplemente near y lo que está cerca. ¿Okay? Entonces, cuando Margarita me pregunta near, pero si al Boulevard Constitución se le pone on, near on, y la duda es lógica. O la dos. Pues. O la dos. Sin embargo, aquí no estamos diciendo
cerca en el Boulevard Constitución. Right? Que eso significa on Boulevard Constitución, en el Boulevard Constitución. Aquí estamos diciendo cerca de Boulevard Constitución. So, es una o la otra, dependiendo de lo que queramos decir. Es como que yo tuviera que decir in front of on Boulevard Constitución. No, in front of Boulevard Constitución. Que no lo ocupamos así, pero para que medio me entiendan el tema. So, vamos a ocupar la proposición que más convenga o le pega el mensaje que estamos explicando. Okay? All right. Next volunteer, please. We still have more time. Me. Me. Ivania. Okay, I got Ivania, then I got Edgar, and who's the other one? Daisy. And Daisy. Okay, démosle en ese orden. Ivania, Edgar, Daisy. Okay. Where is your job located? Where is your job located? Okay. Okay, my job is super repuesto. I work super repuestos. I work at super repuesto. It is over Boulevard Constitución. Over or on? Sobre Boulevard Constitución. How do you say that, guys? On. Ah, okay. On Boulevard Constitución. Pass Constitución Roundabout. Roundabout. Okay. Mm-hmm. Roundabout. I'm going to write it down for you. Roundabout. It is near the restaurant Argentinian. La Pampa. Mm-hmm. It is next to La Pampa. Mm-hmm. You can, en vez de mencionar restaurant, hospital, next to La Pampa. You can say the name. Next to La Pampa. Mm-hmm. It is after 2. ¿Puedo decir eso? After? After? Antes de? Después de. Ferretería Beidrin. Ah, perdón, después. No. Es después. Ahí teníamos dudas. No supimos cómo hacer esa oración. Ok, porque está. Antes. The gun shop. La tienda de armas. Uh-huh. And then you have Bidri, right? Yeah. So, la cosa es esta. Y como les mencionaba antes, estamos mezclando direcciones. Before es una preposición. Pero el problema es que si usted viene de Salvador del Mundo, está después. Uh-huh. Y es, de hecho está del otro lado. Viene de mexicanos, right? Uh-huh. Y está después. Entonces, eso ya cae, señores, en la dirección, dando dirección. Ah, okay. Ahorita estamos dando puntos de referencia. Entonces, como les había mencionado antes, es más fácil tomar, quiero ver si next to, le pega next to. Ah, sí, next to the gun shop. Ah, ok. ¿Ya? Que es lo más cercano. Next to, no, es un restaurant, es como un comedorcito o cosas así. Okay. Okay. Quiero ver, lo demás era. It is a near gas station. It is near gas station, yes. A gas station and many pharmacies. Uh-huh. Yes, there are a lot. There are a lot of pharmacies. Huh? Okay. Finish. Good job, Carla. Good job. Okay. Thanks. Excellent. So, my friends, before Edgar's time, let's go ahead and take the last attendance of the night. Lady Marilu Hernández de Argueta. Hi. Lady. 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 Present. Ah, okay. Good. Present. Present. Walter Antonio Rodríguez Ayala. Not present. Edgar Alfredo Mejía Pineda. Present. Margarita Stephanie Mejía Contreras. Present. José Eduardo Jiménez Jiménez. Present. Elsie Yanet Ramírez Navarro de María. Present. Jorge Alberto Hernández Funes. Present. There you go, boy. Sabrina Mabel Letín Castro. Present.
José Rafael Sánchez Ayala. Present, teacher. Ok, good. Gracias por el esfuerzo. Yo sé que la electricidad y conexión está malísima. Thank you. Ricardo Felipe Adolfo Hasbun. Present, teacher. Ah, ya regresó. Good job, sir. Thank you. Se le había dado la luz. Marlon Ernesto José Martínez Sosa. Present, teacher. Thank you. Douglas Enrique Cortés Pacas. Not present. Claudia Lizeth Canales de Enríquez. Present. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Thanks. Ana María Checón de García. Present. Ahí está, feliz con el cambio. Muy bien. Cindy Lizeth Cruz de Guevara. Present. Thank you. Carla Ivane Cabrera Serrano. Present. Thanks. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Luis Hernán Carmona Vázquez. Luis Hernán. Present. Thank you. Present. Linda Meret Funes Villatoro. Present. Okay, great. So let's continue with Edgar and then we're going to have Daisy. Daisy, full name, please. No me he fijado. Go for it, Edgar. Unmute yourself. Unmute, okay. Hicimos dos historias, una de Ricardo y la otra de Lady. ¿Esas puedo leer? Yes, sir. ¿Sí? No worries. Okay. Number one, Ricardo. The children's house is next to the residential Palo Alto, in front Los Pericos Park. In front of? On the road to Puerto de la Libertad. Near is the Puma gas station. Near the Puma gas station. Near Puma gas station, okay. Mm-hmm. The school is inside the children's home. Good job. All right. Next. Go ahead. No, shoot the rest. Dale. Mm-hmm. Okay. Lady works in the Citala City Hall. City Hall. In front of Manuel Jose Arce Street in the municipal park. Next to the communal house. Near the Catholic Church. Behind is the Guatemala Funeral Home. Behind Guatemala Funeral Home. Ese in the. Yeah. Ah, okay. Mándelo a la funeraria. The mayor's. Okay. the mayor's office is between the hardware store, La Estrella, and the communal house. Good job. Round of applause, guys. Good. Para todo el grupo, great job. And this one, just the pronunciation, major. Majors. Good. Major. And the last one, Daisy Marcela. Go for it. Okay. Pregúnteme. Ah, yeah, that's right. Where's your locator? Loqueiro. Ok. Bueno, esta las hice con Claudia y Marlon. Nos costó y ahí nos ayudan a corregir. Okay. My work is located in College Hispanoamérica. It is located in front of the Concepción Church. 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 Along Paseo del Carmen. Next to the mayor's office. Mm-hmm. Between the mayor's office and the soldiers' station, mm-hmm. Across the Italian Pizza, near the Concepción Clinic, behind the esa palabra de funeraria mortuaria encontramos que se traduce. Mortuary. No sé. Keep it with funeral home. Ah, funeral. Okay. Home. Mm-hmm. Ajá, es que así nos parecía.
Ah, funeral home. Funeral, funeral home. Pues es que sí, sí era. La teníamos bien. Ok. Ajá, pero la cambiamos porque no estaba. Yo les decía que como que si es la casa de la funeraria y esa no es mi casa, le decía yo a ellos. Estábamos peleando eso. Bueno, entonces, behind the funeral home, paz. Ese es otro dos que teníamos. Paz at the park. Paz at the park. At the park, sin A, ¿verdad? Okay. The park. Mm-hmm. Past the park. The park. Under the palm street. Abajo de unas palmeras. Ah. En las palmeras. Es que yo estuve buscando para utilizar under y me decía abajo de la sombrilla. Entonces yo dije, bueno, lo más cercano es abajo de un árbol, no sé, algo así. De un tree. Ok. Lo entendimos más o menos. Sí, teacher, necesitamos ejemplos para usar esa palabra. Estrellita de haberlo intentado. Aquí, no, porque solo se me viene a la mente el undercover, la del programa que dan del jefe encubierto. Vaya. Solo eso tienes cuando digo under. Abajo de una sombrilla fue lo más que yo es encontré. Que under, el problema es que no me quiero meter entre under y below. Ah, ok. Mm. Porque, pero under generalmente se toma como preposición de movimiento. Sí se puede ocupar como debajo de. Hey, where's the dog? Oh, look, it's under the desk. Ok. Lo que pasa es que under es justo debajo. Pero justo debajo, so right under. ¿Ok? Y below es como en una parte más abajo, pero quizás si lo vemos así, under y below no necesariamente, sino que below es más que todo de nivel. ¿Right? Below es como debajo, pero de nivel, no necesariamente abajo. Uh-huh. Por eso que no me quería meter en esto. ¿Right? Pero under. Como cuando estamos en un edificio y. Arriba hay clínica y abajo hay salón de belleza, por ejemplo, algo así. Yes, y aún así no se ocupa tanto así, porque ahí se dijera okay. Downstairs. Uh-huh. Sería abajo. La planta baja, right? Entonces, ah, okay. Under, teacher. No lo ocuparía para esto porque no es común. Ok, cuando teacher. Usted da una, voy, Marlon. Cuando usted da una dirección, no dice bajo las estrellas. Right? Porque bajo los puntos de referencia están a los lados, prácticamente. Okay. Entonces, sí se puede under my skin, un montón de canciones dicen under my skin, debajo de mi piel. Right? Under the stars, I am, I enjoy laying down under the stars. Disfruto acostarme bajo las estrellas. Right? Mm-hmm. En ese sentido, no en sentido de direcciones. Ok. O de puntos de referencia. Mm-hmm. Thank you. But I like the thing that you tried. That's good. Let me see. It's a good job. Marlon, tell me. How do you say Espanol deep? What did you say? How do you say Espanol deep? D-A-A-P. D-A-A-P. Sí. D-E-E? Elephant? D-E-E-P? Deep, like the way I'm yes, writing yes, it? Yes, yes, yes. Like that, deep. No deep de... No. No tengo hambre. Profundo. De churrito. Johnny, profundo. Deep. Deep. Yes. Yo creo que Johnny es Depp. No estoy seguro, porque ese es apellido. Johnny Depp. Creo, I'm not sure. No es profundo. It is deep, pero no se ocupa para esto. Yeah. Deep inside my heart, en lo profundo de mi corazón, si quieren ser románticos, right? Deep in the ocean. La profundidad del mar. La profundidad del mar, en la profundidad del mar, exactly. And okay, I got a question from Ricardo. En Costa Rica las direcciones son así: 50 metros al sur y 35 al norte. Y ahora en inglés. Uh-huh. Sí, güey.
Sí, cruzas a la derecha donde está el palo de mango. Exactly. And that's Nicaragua is the same. Because I have family in Nicaragua and the address is just like media cuadra lago, 35 varas al sur, 75 de mango, donde estaba el restaurante mexicano. ¿Dónde estaba? So, es que, y si ellos usan más la ubicación, ¿verdad? Usan más la ubicación, no la dirección domiciliar. Exacto. Mm-hmm. So, ahorita estamos dando puntos de referencia. Puntos de referencia. Y eso es lo que quiero diferenciar. ¿Ok? Ya va a venir el momento que usted... ¡Buena suerte! Ya va a venir el momento que ustedes hablen acerca de las direcciones, cómo dar direcciones, how to get directions, y si son... yo creo que no van a haber clases por unos días, mientras empiece el otro módulo. Aprovechen. How to, y aquí se lo pongo, how to give directions. How to give directions. So, from Salvador del Mundo, take Constitution Boulevard, go along 7 or 8 blocks. Ese es para sus presupuestos. Take the 4th exit. 1, 2, 3, 4. Take the 4th exit on the roundabout, right? Su presupuesto is before Vidri. Esa es una dirección. Turn right, turn left, go along, go past, right? So it is similar vocabulary than this one, but here we are not giving directions. We are talking about points of reference, okay? Punto de referencia. Bye, guys. So this is pretty much it as far as this topic. Esto es prácticamente todo con este tema. Si tienen preguntas, todavía tenemos un par de minutos para solucionarlas. No me digan que no hay, porque yo sé que sí. Yo busqué la palabra Alameda porque estábamos hablando de eso al principio y no me gusta quedarme con las dudas. Entonces leí que Alameda es como, era como algo de los españoles al principio, pero asumo que en ese entorno de donde está el hospital ahora, dice de que es una serie como de conjunto de árboles, plazas, parques y lugares de diversión. Eso es una alameda. Ok, thank you very much. General knowledge, right? Cultura general. Thank you very much. Entonces, una alameda donde hay parques. Uh-huh. ¿Qué más? Es como una mezcla de árboles, parques, o lugares para divertirse. Esa es una alameda. Could be. Thank you very much. Thank you. All right, guys. So, gracias, Daisy, por el tip. Voy a tratar de acordarme. Solo sé que ya no se usa, pero sí lo pusieron. Right? Mm-hmm. It's in the teacher, colonial time. Mm-hmm. Teacher, teníamos la pregunta con José, ¿verdad? No me, como tienen dos nombres, a veces digo uno, a veces digo otro. Okay. Para decir, digamos, residencial Las Margaritas, no se usa neighborhood. Neighborhood, yes, okay. Oh, sí. The thing is that you can actually talk about a residential, pero residential, pero las residenciales en los Estados Unidos son como hogares, como casas. Se conocen como gated communities. Mm-hmm. Gate es una puerta, a gate, mm-hmm. right? So gated community, si ustedes por las en su colonia es una colonia cerrada con portón. Aunque el vigilante deje pasar a todo el mundo, ¿ya? Siempre es una gated community. Entonces, generalmente, así es como los llaman allá. No tanto residential. You know what? I live in a gated community. Ok. Pero sí se gated podría, community. Porque gated community que tiene portón, y obviamente Beverly Hills y lugares así, no tienen portones. Tienen portones a sus mansiones, ¿right? No a la comunidad. So yeah, you can say it's a residential area. Residential area. Es un area. Es un área residencial. Mm-hmm. Mm-hmm. So this is actually vocabulary and general knowledge. All right? Good. So guys, let me go ahead and close with this. Tomorrow, we're going to be talking about vocabulary. And we're going to be working with this. Look. Vamos a estar trabajando con lo siguiente. Ya es prácticamente esta parte de la unidad 4. No les estoy diciendo que ya lo traigan hecho. Pero sí échenle un ojito.
write sentences around about places around you. Vamos a ocupar prepositions of place. Vamos a crear un mapa, así que empiecen a ver qué lugares. En grupo lo vamos a hacer como el anterior, pero ahora vamos a describir lo que hay en el mapa. Y vamos a jugar bastante con ese mapa. Lo que puede pasar es que ustedes van a tener tiempo para crear su mapa y ese mapa se lo pasamos a otro grupo. Vaya, papayito, diviértanse con este mapa. Y así, intercambiamos mapas para que sea más divertido. Right? En esta parte simplemente vamos a poner las preposiciones y vamos a hablar no tanto ya de ubicación enfrente de, sino que vamos a hablar de las cosas que hay cerca. Por ejemplo, la gente de superrepuestos en el Boulevard Constitución, pues, tienen mucho que hablar porque hay de todo. All right? So, eso es lo que se viene el día de mañana. Necesito que, por favor, se conecten todos. Ya casi vamos a terminar. Terminemos fuertes. ¿Qué va a pasar el día lunes? La encuesta. Examen. La encuesta. Encuesta. Esto los datos. Exactly. So, ¿pueden hacer el examen ya? No. Sí, yes. sí. Pueden ir avanzando. Yes. Muy bien. Yes. Las tareas al día, ¿verdad? Yes. Good. Yes. ¿Van a contestar la encuesta? Yes. No. No. Yes. No. 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 Hasta que lo hagamos el lunes. Monday. Sí, lo haremos con Monday. ¿Quién dijo yes? El lunes con una copa de champán. Ah, good. That's the attitude. That's the attitude. All right, guys. Hello. That's going to be all. Thank you very much. I know it's raining. Thank you. Get out of here, guys. Have a good day. Well, have a good night. Good night. Good night. Good night, good night, guys. Have a good night. Bye. 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 Bye.